que podamos haber ni siquiera tenido tiempo para objetar, fue una decisión unilateral, inentendible que no esté aquí en este proceso, ¿no? ¿Qué presión puede tener el amparo que lograron ustedes el día de hoy ante el juzgado noveno? Bueno, pues al final del día todavía falta por resolverse, por contarse la suspensión, esperar los plazos y pues bueno, a ver qué se resuelve, ¿no? Esperamos obviamente obtener otra vez pues obviamente la consideración del Poder Judicial Federal. Abogado, perdón, nada más que llegamos un poquito tarde. ¿En qué quedó esta audiencia, por favor? Vinculación a proceso, prisión preventiva justificada, pero y un plazo de cierre de investigación por 2 meses. ¿Qué podemos hacer precisamente con esta situación de que ya ustedes obtuvieron un amparo? ¿Qué es lo que sigue? No, obviamente hacer valer todas las inconsistencias que han existido. Realmente es algo muy lamentable, es algo indeseable para nadie. Él es un padre de familia. Él está obviamente no solo se representa a una institución de otro estado, ya lo hemos dicho claro y fuerte, es a una persona que está privada ilegalmente de su libertad por un delito que ni siquiera merita prisión. Ahora es un segundo delito que tampoco merita prisión preventiva, pero bueno, así están las circunstancias y vamos a hacerlo valer. Presión preventiva en el altiplano. Gracias.